pasa con la música mexicana? ¿Qué pasa con la creación musical? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y hagamos juntos un viaje por este territorio extenso y azaroso de la música mexicana. Vámonos de viaje, ¿no? Observemos y disfrutemos. Toquemos tierra. Nuestro rostro ha cambiado. Nuestras identidades musicales han cambiado. ¿Qué está pasando con el rock mexicano? ¿Se ha renovado? ¿Está en decadencia? Las bases del hardcore, del punk, pues es hablar en contra de la sociedad, en contra de lo establecido, en contra del mal gobierno, en contra de la matanza animal, en contra de la destrucción de la naturaleza. ¿Tú gozas con esto? Hay un culto al son, al bolero, al corrido, a las rancheras, a la trova. El primer reto es tocar bien la música mexicana. Las generaciones actuales y futuras aprendamos primero a tocarla y a conocerla. Hay que cantarla bien. La canción mexicana es como el taco. Cada quien se lo come como quiere y lo agarra como quiere. Que fui lo peor. Para mí lo importante es que no pierda la fuerza. La canción mexicana, si le quitas por una razón estética, le quitas la fuerza esencial, ríspida, casi desgarrada de algunas canciones, ya le partiste, ¿no? Sabes mejor que nadie que me fallaste. Soy Eugenia León. Buscaremos respuestas a estas preguntas. Tierra, vamos a tocar música. Que me fallaste. Sí, señor. Está muy bien.